Hola a todos, les damos la bienvenida al seminario del 20 aniversario del Malba, titulado Presencia, Focos y Ausencias en la Colección Malba. Este seminario, organizado desde programas públicos, continúa uno que fue comenzado el año pasado, organizado también desde programas públicos, titulado Arte Latinoamericano al Sur del Sur. Este año vamos a tener 8 encuentros dedicados a trabajar la colección del museo en el marco del 20 aniversario, que por lo tanto no solo va a trabajar la colección, sino algunas de las exhibiciones temporales que fueron realizadas a lo largo de estos últimos 20 años. Y a su vez va a ser un seminario que no solo va a trabajar la colección desde sus presencias, sino también desde sus ausencias. Va a haber algunos encuentros dedicados a lo que Malba no se dedicó a coleccionar. Y por otro lado, algunos encuentros van a estar focalizados en algunos artistas, en algunos cuerpos de obra específicos y otros vinculados a líneas más temporales y geográficas. Nos van a acompañar en los 8 encuentros Jimena Ferreiro hoy, Fernanda Carabajal, Roberto Amigo, Silvia Dolinco, Marina Reyes Franco, Michelle Grit, Inti Guerrero y Daniel Garza Usabiaga. El día de hoy, en este primer encuentro, contamos con la presencia de Jimena Ferreiro, con su encuentro titulado Mi casa es mi templo, que va a estar trabajando la colección de los años 90 de Malba y a su vez algunas exhibiciones temporales y el programa de adquisiciones del museo. Voy a hacer una muy breve presentación biográfica de Jimena. Jimena nació en La Plata, es curadora investigadora formada en el campo de la historia del arte, la crítica y la curaduría. Desde el 2002 trabaja en diferentes culturales, desarrollando proyectos expositivos y de investigación. Es docente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y autora del libro Modelos y prácticas curatoriales en los años 90, La escena del arte en Buenos Aires, publicada en el 2019. Y actualmente es coordinadora de planificación museológica de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. Invitamos a todos a ir volcando sus preguntas e inquietudes en el chat a medida que Jimena va haciendo su presentación y luego al final vamos a dar apertura a los micrófonos y cámaras. Muchas gracias, Jimena, por estar acá hoy. ¿Estás por ahí? Hola, hola a todas, hola a todos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones, Malba, por supuesto, por estos 20 años de historia. Como bien señaló Santiago, bueno, y previamente quisiera, como siempre, agradecer al equipo, a Marita García, por supuesto también a Santiago, a Verónica Rossi, a Guadalupe Requena, a Magdalena Testoni, Daniela Seco y, por supuesto, al equipo en su totalidad. Les decía que la invitación fue a dialogar con las piezas que forman parte del acervo del museo, con foco en los años 90. Así que mi presentación se compone de 4 subnúcleos que tienen sus pequeñas placas, ¿sí? Para que ustedes vayan siguiendo el ritmo de la pasada de los slides. Vamos a ir lento, pero a toda velocidad, porque preparé mucho material. Me parecía importante poder ser generosa, sobre todo en la visibilización de algunas de estas piezas y documentos, sí que forman parte de archivos de muchos de estos artistas que vamos a repasar hoy. Así que comienzo, sí, compartiendo mi PowerPoint. Ahí. Ahí estoy. Bueno, como les decía, entonces, mi casa es mi templo, es mi presentación del día de hoy y toma el nombre de una pieza
que aquí está, de Feliciano Centurión, una pieza del 96, el año justamente de su muerte. Está bordada, está sobre la forma de un... de un delantal, perdón, no me salía la palabra, y bueno, me pareció, aunque no forma parte del acervo de Malva, creí importante porque va a introducir al último subgrupo que voy a presentar hoy, ¿sí? Entonces, comenzamos con la fundación de Malva, ¿sí? Y aquí... vamos a ir y venir un poco en el tiempo, por lo cual mi presentación no va a ser exactamente cronológica, ¿sí? Pero ahí tenemos a la izquierda el catálogo del premio, de los premios Costantini, en este caso de la edición del 98, pero sí contarles que a partir del 97 hasta el 2000 se sucedieron 4 premios que organizaba la colección Costantini, que se presentaban en el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en una alianza con Jorge Glusberg, quien desde el 94 dirigía el Museo Nacional de Bellas Artes. Ya para el 97, la colección Malva tenía una identidad o un corpus de obra bastante nítido. Primero, a través del asesoramiento de Ricardo Esteves, y luego con la incorporación de Marcelo Pacheco como curador, quien entonces estuvieron asesorando gran parte de las piezas, cuya, no totalidad, pero una parte, un porcentaje muy importante, se donaron a través de un acta pública a la Fundación Costantini, y que es la base patrimonial de la creación de Malva en 2001. Entonces, me interesaba como situar los premios y todo este camino que propuso la colección Costantini para crear una nueva institucionalidad, ¿sí? Una forma entonces de volver pública una colección y por lo tanto de venir en un museo. Un proceso entonces que lo situó en esa primera instancia más curada de la colección, que por supuesto concluye en la apertura de Malva en 2001. Y digo más curada porque es el mismo Eduardo Costantini, incluso en el acto que se presentó, que sucedió por los 20 años, que él mencionó un momento más errático, ¿no? Un momento un poco más random de sus primeras compras hasta que aparece Ricardo Esteves y entonces logra empezar a focalizar a través de una política de adquisiciones, ¿sí? Entonces, así también entender un contexto más general en los años 90, por supuesto la convertibilidad, o sea, la paridad cambiaria, fue ocasión para poder tener una fluidez de fondos, de recursos, que aparece tanto en la colección Costantini como también en la creación de otras instituciones, ¿sí? El proceso de privatización de las grandes empresas del Estado también dio marco para estrategias semejantes, ¿sí? De hecho, por ejemplo, también en el Museo Nacional de Bellas Artes se presentaba el premio Telefónica, ¿sí? Entre otras tantas empresas privadas que destinaban fondos para el campo del arte, ¿sí? Entonces, rápidamente para mencionar algunas de ellas, ¿no? La Fundación Banco Patricios, la creación de la Fundación Proa, y durante todo el año, durante toda la década, la presencia sostenida de la Fundación Antorchas, de la cual luego vamos a precisar. También a la derecha está Exclusión, que es el primer premio de la edición del 99, es la única obra que posee Malva de Pablo Suárez,
Y bueno, es una obra que exhibimos en la retrospectiva, que luego voy a mencionar. Y sí, digamos, es, por supuesto, tiene el anecdotario del caso. Pablo Suárez es la primera vez que se presenta. Digamos, que se presentaba a un premio de estas características, lo hizo como un batacazo, o sea, matar o morir, era o el primer premio o la nada, el certamen era de pintura, y lo que hizo fue adicionar una pieza escultórica, que por supuesto es síntoma de la época, ¿no? Piensen que ya es el 99, los síntomas de agrietamiento, los síntomas de profundización de la crisis social y económica ya se habían vuelto muy explícitos, y entonces la obra Exclusión de Pablo Suárez del 99 anticipa en algún sentido, mucho de lo que va a suceder de manera paradójica en el 2001, ¿no? Aquí está la fachada de Malva, ustedes también saben, y si no también lo menciono, que el edificio, el proyecto arquitectónico es el resultado de una convocatoria pública, de un concurso de arquitectura que justamente Eduardo Costantini lo piensa en alianza con Jorge Glucksberg, ¿sí? Finalmente un estudio de jóvenes arquitectos cordobeses quienes obtienen el primer premio, así sucede y así se presenta ante la comunidad Malva, ¿sí? Un edificio pensado ad hoc para alojar una colección y para hacer un museo, ¿sí? Un museo con paradigma del siglo XXI, un museo que hablaba también un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Y aquí algunas de las escenas, tanto del montaje como de la inauguración, la escalera mecánica, ¿sí? En algún sentido una marca de época de esos nuevos museos globales que se habían redefinido en la escena internacional también en los años 90, en algún sentido. Nuestro campo tenía un pequeño desfasaje en términos de institucionalidad museal, ¿sí? Por lo cual, por eso decimos que Malva construye un nuevo sentido de ser museo, una nueva forma de institución, que es lo que va a empezar a despuntar desde 2001 en adelante. Mencioné a Pablo Suárez, y ahora menciono la apertura, y la verdad es que sorprende, ¿no? La foto de septiembre de ese año, con la presencia de La Rúa, con la presencia de Ibarra, que por entonces era el jefe de gobierno, y dos meses después, el colapso, ¿no? O sea, el estallido, esta proclama, este desborde popular frente a una enorme crisis, primero económica, social y luego institucional, que provoca la renuncia, ¿sí? La salida anticipada de Fernando de la Rúa. Es interesante, y lo menciono no porque siga mi presentación dando cuenta de episodios de la política necesariamente, pero sí me interesa porque Malva en 2001 inaugura, está procurando edificar una nueva cultura institucional y rápidamente se tiene que sobreponer a un estallido social de esta magnitud, que también en algún sentido se lleva puesto su director, Agustín Arteaga, pero rápidamente Malva resuelve su crisis y hacia 2002 entonces presenta un nuevo equipo de trabajo con Marcelo Pacheco, ese mismo curador que había estado asesorando a Eduardo Costantini, como curador en jefe, ¿sí? Un cargo que hasta el momento no existía en las instituciones, ¿no?
artísticas de Argentina, o sea, también la importancia de pensar un organigrama que dimensionara de modo profesional al campo de la curaduría. Y entonces es Marcelo Pacheco y es también un equipo conformado por Victoria Norton, que por entonces se desempeñaba como coordinadora general, había hecho una apuesta muy fuerte dejando su residencia en Nueva York y su trabajo en MoMA para poder hacer frente a los desafíos de un nuevo museo. Y entonces teníamos la imagen de Pablo Suárez y ahora tenemos aire de Esteban Álvarez. Es una gran instalación que sucedió en ese espacio de triple altura donde hoy encontramos la tienda, ¿sí? La tienda que avanzó sobre esa escalinata, antes era un espacio de foro en algún sentido, y entonces en la sala inferior, una sala con formas un poco más irregulares, se creó el programa contemporáneo. Un programa que tuvo el liderazgo de Marcelo Pacheco, pero también muchos de los aportes de Victoria Norton, que se había formado en el campo de la curaduría, en el Bard College. Y entonces Esteban Álvarez produjo esta instalación que se llama Aire, que me parece que tiene mucho que ver con la necesidad de volver a respirar y de tomar nuevamente impulso. Lo importante en términos de la historia institucional de Malva es que Contemporáneo fue un semillero, o más que un semillero, un espacio de práctica curatorial para la escena que se había formado, que se había visibilizado en la segunda mitad de los años 90, ¿sí? Y se proyecta hacia los 2000, entonces como un programa curatorial en donde se invitaban entonces a curadores externos, se financiaba la producción de los y las artistas, y tuvo una enorme continuidad y por supuesto que una gran visibilidad. Estoy salteando algunos proyectos, pero sí me interesaba puntualizar el que curó Valeria González, Red Strimboli Hitrick, sobre todo porque, y ahí ubiqué un asterisco, porque Magdalena Hitrick es una de las artistas que después vamos a ir desplegando su obra, pero que quedó afuera de la publicación de artistas argentinos de los 90, el famoso libro del Fondo Nacional de las Artes, así como también quedó afuera del libro Curadores, ahí sí por decisión propia, que también vamos a presentar. Esta es una instalación entonces que ella presentó en la Federación Libertaria Argentina en 1997, y también otra de las marcas, otra de los síntomas de esos agrietamientos que se empezaban a producir en ese supuesto discurso más monolítico sobre una Argentina de apertura liberal y de crecimiento económico, ¿sí? Son esos indicadores a partir del 97, que es lo que deviene en la crisis del 2001, ¿sí? Esta también es una pieza, por suerte, de la colección Malva. Lo vamos a precisar un poquito más adelante, pero sí que Magdalena Hitrick es una de las artistas que permite empezar a ampliar un poco más el canon de lo que llamamos arte de los 90 en un sentido un poco restrictivo y que por supuesto tiene que ver con los debates de la época. Y también estas adquisiciones empiezan a suceder porque Malva, si bien se basa en la enorme y generosa donación de la colección Eduardo Costantini, también a partir del 2004, como una forma de ir consolidando una historia de institución, ¿sí? En el 2004 se crea el programa de adquisiciones con Marcelo Pacheco a la cabeza, y ahí por entonces Inés Katzenstein
que se incorpora como curadora al museo. Rápidamente se empiezan a incorporar una serie de obras, las cuales algunas recorreremos en esta presentación, y en el 2012 se formaliza el Comité de Adquisiciones, ¿sí? Y desde entonces Malva incorpora piezas a través de este comité, ¿sí? Aquí entonces otra de los contemporáneos, del ciclo de contemporáneos, en este caso el curado por Gunnar Meyer, entre febrero y abril del 2013. Me interesa especialmente esta curaduría porque primero se adelanta al debate Rosa Light, Rosa Luxemburgo, que va a tener lugar en el museo y fue uno de los grandes hitos que ahora vamos a ver, sino porque también da cuenta de un momento de introspección, un momento insular, digo yo, del discurso de Gunnar Meyer, que comenzaba a despedirse de la escena, ya estaba instalado en el Delta, en el Tigre, y cuando le cursan la invitación decide, como un statement curatorial, por supuesto, presentar a un pintor y a un escultor de la generación siguiente a los que había promovido a través de su gestión al frente del Centro Cultural Ricardo Rojas. Aquí esta es una de las vistas de la sala. Ustedes recordarán que el espacio, la sala destinada para el espacio contemporáneo, es un espacio abierto. Lo que decide Gunnar en esta edición es tabicar prácticamente la sala. Hay una crónica de Fabián Levenlich muy interesante que dice que deliberadamente Jorge Gunnar Meyer decide darle la espalda al Museo Global, ¿sí? O sea, si el Museo Malva hablaba en ese lenguaje internacional, él decide a través de una curaduría estratégicamente anclada en el sistema de las, podríamos decir, las artes plásticas, entonces recluir estas piezas de un artista tucumano, de un artista porteño, y hacer de ese espacio abierto un espacio doméstico. Una de las palabras claves en este recorrido, ¿sí? Aquí vemos desplegado el folleto, el famoso novio de Sandro Pereira, ¿sí? Y acá, bueno, para documentar, no puedo detenerme como mucho en esto, pero sí el famoso debate que sucedió en el mes de mayo, Arte Rosa Light, Arte Rosa Luxemburgo. Ahí está la documentación de la revista Ramona. Hubieron ponencias de Andrea Yunta, Roberto Jacobi, Ana Longoni, Ernesto Montequín y Magdalena Hitrick. Y sí, digamos, contarles que el telón de fondo de este debate que vuelve sobre la canonización del arte y las disputas en torno a la banalidad o el compromiso político, ¿sí? Digamos, estos son los dos campos de sentido que están en disputa en los años 90, que por supuesto son efectos de polarizaciones discursivas que bastante tienen menos que ver con lo que realmente encarnan las obras. Pero sí, el telón de fondo era una exhibición, Ansia y Devoción, con curaduría de Rodrigo Alonso, que se estaba presentando en Proa, también una exhibición retrospectiva, entre comillas, de Belleza y Felicidad, con curaduría de Emiliano Milillo, que también había generado una enorme disputa, ¿sí?, por los términos críticos en los cuales Emiliano Milillo había, como en algún sentido, sorprendido a Fernanda Laguna y a Cecilia Pavón,
quienes habían confiado en él su curaduría, ¿sí? Y por eso también está Ernesto Montequín, porque fue en algún sentido quien prendió la llama, porque bueno, había escrito un texto que para algunos de sus protagonistas lo resultó agraviante, ¿sí? Aquí entonces algo de la gráfica, y a la izquierda los trabajos del TPS, del Taller Popular de Serigrafía, un proceso de trabajo entre el 2002 y el 2005, estos talleres al aire libre que se montaban en el contexto de las movilizaciones, ¿sí? A partir del estallido, antes y después. En verdad, el 2001 fue toda una gran insurgencia, y el 2002 la profundización también de esa crisis. El TPS también es una de las piezas que se incorpora con el programa de adquisiciones, ¿no? O sea, me interesa como puntualizar el modo entonces en que Malva logra complejizar un poco más la producción artística y las prácticas artísticas en torno a los 90s y los 2000. Ahora sí nos vamos a concentrar un poco más en lo que llamamos la construcción de una escena, ¿no? El Rojas y el canon de los 90s. Bueno, este es el Rojas, pero la fachada anterior a una lavada de cara que sucedió tiempo después. Algo que me interesa siempre puntualizar para entender un poco el tono de esta cuadra: el Rojas era parada punk, ¿sí? Así que siempre estaba como un poco lleno en su vereda de chicos y chicas con los pelos parados, que eran, parecían amenazantes, pero en verdad no lo eran tanto, pero sí como tomaban vino en la vereda, digo, parece naive la descripción, pero muchos de sus protagonistas cuentan esto, que inclusive estos jóvenes entraban y salían en las inauguraciones y se robaban las bebidas, en fin. De hecho, la hija de Rodolfo Sosa Pujato, su segundo director, perdón, que muere también por efecto de la pandemia del SIDA, era también una de esas chicas. Y bueno, este es Jorge Bumiermayer. Deliberadamente incluí una serie de sus caritas, que además me recuerda mucho a las caritas de la obra tardía de Liliana Maresca, esas que hizo ya en reposo, estando en cama y con sus fuerzas corporales como muy, muy limitadas. Hay algo que los emparenta, porque esta serie de Bumier la hizo durante la recuperación de su hepatitis, ¿sí? Era como muy, muy joven, y es curioso cómo ya aparece, ¿no? La forma curva, esa voluta, es un retrato, pero en verdad es una trama, ¿sí? es una forma que en algún sentido ya está empezando a dialogar con ese mundo de la decoralia, ¿sí? ¿Y quién es Bumier? Es principalmente un personaje de la contracultura, ¿sí? Un personaje, por supuesto, que resistió al proceso de la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83, y también fue de esos jóvenes que recuperaban la vitalidad, ¿sí? En la primavera democrática, y además fue un militante del grupo de Acción Gay, también fue un periodista cultural, colaborador del Porteño, de Cerdos y Peces, también estudió en la Pueyrredón, también estudió psicología, y es una especie de faro, a quien también le dedico esta presentación, porque no está pasando un buen momento. Y me gusta mucho este retrato porque capta mucho este retrato de Alberto Goldenstein, ¿no? Capta mucho del programa curatorial de Jorge Bumiermayer, incluso bajo el riesgo de la sobreinterpretación, en la que incluso creo que solemos caer, pero este decir y este no decir, este
cito, grado cero de la curaduría, como lo expresó en el texto del 97 del Tao del Arte, su exhibición en algún sentido despedida, que lo vamos a ver. Y tiene mucho que ver entonces con esa forma un poco zigzagueante y un poco esquiva en la cual logró edificar tal vez una de las prácticas curatoriales más notables, ¿sí? Y digo que tiene todo para ser una figura de enorme relevancia, porque además escribió un manifiesto. O tal vez esto, que es la hoja del Rojas, que era un instrumento de difusión que comenzaban a ejercitar en ese momento. Y entonces ahí, punto por punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, establece lo que después entendimos que iba a ser su programa artístico, ¿sí? Ese itinerario artístico-intelectual de los 80s que lo proyecta hacia los 90s, lo hacen, por supuesto, como todo manifiesto, estableciendo un contrapunto, ¿no? Ese carácter programático de la escritura sucede fijando una especie de enemigo simbólico. Y ese enemigo simbólico son los 80s. Los 80s con todas las generalidades en las que también va a caer Bunyan, ¿no? Ese exceso de gestualidad, esa retórica heroica, esa pincelada pastosa, esa figuración que también parece como súper dramática, todo eso es a lo que se va a oponer Gumier, y por supuesto que está como rastrillando gran parte de la producción de los jóvenes artistas que entre el 86 y el 89 empiezan a encontrar, además del Centro Cultural de Recoleta, por entonces también Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, bueno, las discotecas, en los espacios contraculturales, en esta famosa fusión entre la música y las artes visuales, ¿no? Con un sentido performativo. Y entonces, digo, aunque él a veces no lo admita, tiene mucho que ver con esa escena tardía de los años 80, ¿no? Y acá, bueno, Maresca, la primera exhibición con la cual oficialmente abre la nueva temporada de la Sala de Artes Visuales del Centro Cultural Ricardo Rojas, lo menciono porque antes existía ese espacio, incluso hubieron exhibiciones previas, pero la exhibición en junio del 89 de Liliana Maresca, Lo que el viento se llevó, es el inicio. En verdad es una exhibición que se programó última, ¿sí? Ese año se programaron con una secuencia muy, muy veloz, exhibiciones que duraban entre 3 semanas y un mes. La última, que ya la vamos a ver, es Jarte Pombo Suárez. Y bueno, aquí se conserva un estilo de esa exhibición, porque su registro es en VHS. Son trastos, son muebles destruidos de un recreo popular en El Tigre. Ahí también se ve el esqueleto de una sombrilla, y tiene, bueno, como tiene Maresca, ¿no?, la capacidad de sintonizar aires de época. Se presentó una performance, una poesía leída a viva voz por Batato Barea, que al año siguiente muere, y ahí vemos una especie de epitafio, una pintura con las volutas características de Gumier, celebra su vida. Y bueno, ¿qué sucede con el programa, ¿no?, artístico curatorial de Jorge Gumier Mayer? Por un lado, una de sus mayores críticas es una especie de hiperretorización, decimos, del estilo que después va a ser característico de El Rojas. De hecho, bueno, algunos de sus protagonistas, que luego un poco se alejaron, incluso también parte de sus detractores, permanentemente señalaban
esta especie de adecuación que empieza a suceder de la producción de algunos artistas, aquello que se estimaba como exhibible en el Centro Cultural Ricardo Rojas, ¿sí? Pero líneas generales y esta zona de producción tiene algunos rasgos comunes, que es por un lado el sentido de lo popular, como lo pop, pero degradado, algo así como el universo de las artesanías extraviadas. Pablo Suárez decía que Pombo era una maestra que se había vuelto loca o algo así. Esa imagen siempre es como muy atractiva y como muy eficaz. Cierta idea de lo sofisticado pero pobre, lo decorativo como una forma travesti de lo moderno, ¿sí? Ahí aparecen como algunos sentidos que permiten una lectura un poco más integral de este sistema de obras. Y cuando hablamos de la retorización, hablamos del estilo Ummier, es que efectivamente esta es una pieza a la izquierda que forma parte de la colección del Macro, que después vamos a puntualizar, y la derecha, los catálogos que empieza a hacer Ummier, porque también cada tanto hacía labores de diseñador, y claramente son esas formas que juegan al marco recortado, ¿no? Que están como acentuando la presencia de su obra en todo el programa artístico, ¿sí? Y aquí lo que llamamos también como la rápida historización de esta gestión. Este es el catálogo que se llama 5 años en el Rojas. Después vamos a volver sobre otra exhibición que se llamó El Rojas presenta a algunos artistas. Y cómo entonces Ummier advierte que está logrando cristalizar una escena, ¿no? Y entonces empieza a periódicamente hacer revisiones, ¿no? Como puestas al día de su trabajo, y eso se concentra o en exhibiciones panorámicas o en publicaciones como estas que estamos viendo, ¿sí? Y aquí, bueno, también una nota, perdón, la foto es muy mala, se ve en mi cámara, pero lo que importa es, por un lado, precisar La Maga, una publicación, un medio importantísimo en los años 90, que además siguió muy de cerca lo que llamamos el fenómeno Rojas, y acá está Pombo, Esquirilo, Londaivere y Ummier, posiblemente el núcleo duro, decimos el núcleo primitivo de esta gesta del Rojas, que por supuesto tiene, con excepción de Omar, que era de una generación siguiente, esta tríada en verdad se consolidó tiempo atrás en la militancia compartida en el grupo de Acción Gay entre el 86 y el 87, ¿sí? Y la única posibilidad del arte es la evasión, este título, que por supuesto que es un título provocador, que no tiene... que no hay que leerlo de manera literal, sino que hay que pensarlo en la dimensión micropolítica y en la corporeidad de estas obras, que vamos a ver que dicen y cuentan muchas más cosas. Pero sí hay una gran tensión entonces en lo que asumimos como arte comprometido, y tal vez esa es su mirada más crítica sobre los 80s, esa idea como de poner el cuerpo y ganar la calle, y un sentido más ligado a la fantasía, el humor, ciertos gestos snobs, ¿sí? Dandies, podríamos decir, que se agrupan en torno a esta idea de lo evasivo. Y bueno, aquí también otro momento muy importante es el cierre del año 89 con esta exhibición que, bueno, da cuenta de una especie de amalgama, de fusión, de un colectivo que va a seguir activo a través, digo, colectivo que no es exactamente un colectivo, es una sociedad de artistas que se va a presentar entonces bajo esta denominación, Jarte Pombo Suárez, que tendrá otras
tres exhibiciones más, la última sugestivamente en Benzacar en el 2001. Y lo interesante son estos puentes generacionales que empiezan a suceder, ¿no? Cómo esta escena que precipita Jorge Bumiermayer, pero por supuesto que ahí también estaba Roberto Jacobi, por supuesto que ahí también estaba Pablo Suárez, que vuelve a reconducir y a encontrar como otro sentido de su obra a través de la producción de estos jóvenes, que son quienes lo animan a salir del closet en sentido artístico, ¿no? Piensen que la escultura realista de Pablo Suárez, digo, realista y pop, sucede... perdón, no, me apareció un mensaje, pero no. O sea, si alguien me quiere interrumpir, me avisan, ¿sí? Digo, sucede en algún sentido impulsado por la obra de estos dos artistas. Aquí también La gripe es una de las obras que presentaron en el 89. Fue una exhibición que generó escándalo, una especie de pintada, algo así como fuera Putos del Rojas. Bueno, una serie de intrigas que están relatados, incluso algo de eso yo también describo en el libro que después voy a presentar. ¿Qué me gusta de esta pieza de La gripe? ¿Cómo de el Mondrian se vuelve una frazada, ¿no? Y me parece que ahí hay una clave de estos desvíos que logran modernos, que logra la producción de los artistas, algunos de los artistas de los 90, ¿sí? Y bueno, aquí una especie de síntesis sobre este proceso de historización de los 90 y de canonización. Por un lado, a la izquierda, la famosa publicación del Fondo Nacional de las Artes, sucedida y producida entre el 99 y el 2000, una producción que fue dirigida o impulsada por Luis Fernando Benedit, un artista también de la neovanguardia de los años 60, que compartió con Pablo Suárez el taller de Barracas en los 90, que fue asesor de la Galería Benzacar y es uno de los responsables, junto con Laura Batkis y Orly Benzacar, de la ampliación del staff de la galería, así con la incorporación de los nuevos artistas jóvenes, y ahí por supuesto esa famosa triangulación entre el Rojas, el Isi y luego Benzacar como un actor dentro del mercado del arte muy importante. Benedito entonces convoca a Jorge Bumiermayer y a Marcelo Pacheco, que ofician de curadores y que hacen este libro, un libro bueno, que condensa muchas discusiones, pero que es un libro que yo incluso lo analizo, pero que sí, digamos, renuncia a la extensión del texto en favor de un relato visual, una curaduría editorial que tiene bastante más que ver con la mirada de Bumier que con esa compensación historiográfica, diríamos, que tendría que haber aportado Marcelo Pacheco, y ya nos detendremos. A la derecha vemos también una obra de Pablo Suárez, Rosa de Lejos se llama, y una obra de Gachi Jasper. Ambas, entre otras tantas, en un conjunto de alrededor de 30, conforman la colección Antorchas, curada por Marcelo Pacheco, que fue encargada en 1998, y que era el lote que fue objeto de un concurso público para producir una donación a una institución pública que aplicara y que obtuviera el premio, que fuera ganadora de acuerdo a una validación del proyecto institucional que presentaran, ¿sí?
les agarró porque en verdad la institución ganadora de ese concurso público fue el Museo de Bahía Blanca, ¿sí? En ese momento dirigido por Andrés Duprat. El compromiso, como bien lo establecía Antorchas, un sistema de complementariedad, por lo cual se donaba esta colección anclada en los años 90 y el museo debía dar una contraprestación. Finalmente, el compromiso era la construcción de un anexo que, en crisis mediante el 2001, fue inviable para la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca. La donación entonces quedó vacante, se lanzó un nuevo concurso y finalmente esa es la historia de la creación del macro, ¿sí? O sea, el macro, mejor dicho, el Museo Castagnino aplica, se resuelve como ganador y el compromiso era finalmente la creación del Museo Macro como museo anexo en lo que hoy encontramos los hilos ahí en la costanera, ¿sí? Bueno, aquí es justamente un concurso, por eso voy y vengo en el tiempo, ¿sí? Un concurso de curadores por los 10 años de Malva, que en verdad también anclaba en esta historia de donación, entonces, de la colección Antorchas, con Marcelo Pacheco como curador. Y, digamos, y ese episodio primero me permite como volver a traer a la figura de Marcelo Pacheco, quien asume como curador en jefe en 2002 en Malva, y que era, bueno, un historiador del arte que siempre le gusta puntualizar que él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras con el viejo programa, o sea, en un programa en donde no había arte argentino, en donde no había arte latinoamericano, en donde todavía la mirada era muy eurocéntrica, ¿no? Y entonces Marcelo Pacheco no hace una carrera académica en un sentido estricto, aunque por supuesto que tiene una enorme producción intelectual. Sí trabaja entonces, a partir del 86 se incorpora al Museo Nacional de Bellas Artes y con el norte de la colección Helft, que fue muy formativa en su trabajo, comienza sus investigaciones, tanto en el marco del Museo de Bellas Artes como de forma independiente. Y también es, junto con Mauro Litzka, el fundador o el iniciador de la Fundación Espigas, otra de los emprendimientos privados que toman cuerpo en los años 90 y que dan cuenta como de este compromiso público-privado, ¿sí? En ese caso, con un foco en el resguardo de los acervos documentales del arte argentino y luego latinoamericano. Bueno, podría decir muchas cosas más de Marcelo Pacheco, las iremos diciendo como de a poco, pero sí hay algo que es interesante mencionar, porque tanto Pacheco como Humier hoy, yo me animaría a decir que proponen más que un modelo curatorial o doméstico o historiográfico, es un modelo curatorial fóbico, ¿no? Hay algo de trayectorias trágicas, de cierta idea de insularidad en la cultura local, que lo expresan tanto en su producción intelectual como en su biografema, digamos, en un sentido amplio. Ambos, además de su práctica curatorial, organizaron estos corpus, Humier mucho antes, en el 2005, por supuesto, en un típico gesto de entrar y salir, o sea, organiza el primer archivo de memoria curatorial y escribe lacónicamente un pequeño prólogo, sin más, y da voz a un universo de profesionales de campos bastante diversos, tanto artistas como académicos, digamos, o figuras más del campo de la independientes,
en donde también invita a Magdalena Hitrich, que lo había acompañado en los primeros años de la gestión del Centro Cultural Ricardo Rojas, y por entonces Magdalena decide no participar. El libro, en cambio, de Marcelo Pacheco es un libro muy reciente, que se publicó en el 2020, bajo una novedad que no había sucedido antes, y es que ella hace varios años que forma parte del plantel docente de la Universidad Nacional de las Artes, la carrera de curaduría, ¿sí? Justamente Pacheco no había tenido instancias de transferencia como las que sí aceptó en el marco de esta nueva universidad. Y ahí un poco para reponer, por un lado, el trabajo de Valeria González, este análisis sobre las polarizaciones discursivas en los años 90, que se presentó en el 2009, también en sociedad con Máximo Jacobi, y que también alojó una exhibición. Y también a la derecha, bueno, la publicación de mi libro, donde intento abordar de manera crítica estos itinerarios intelectuales y artísticos y curatoriales de tanto Jorge Ummiermaier como de Marcelo Pacheco, que confluyen en el libro que toma luz a través de la iniciativa del fondo en el 2000. El libro entonces tensiona esa escena y se complementa con una serie de cronologías y de entrevistas. Algo de eso voy a seguir desplegando, ¿sí? Esta es una nota que se publicó en el 2013, yo digo este carácter fóbico en un sentido, digamos, metafórico, pero sí, Marcelo Pacheco no hablaba públicamente, lo hacía así a través de las exhibiciones que por acuerdo con la institución se había programado, ¿no? Cada 2 o 3 años sería el curador responsable de alguna exhibición antológica, y así fue como, bueno, lideró Gripo, entre otras que vamos a poder puntualizar. Pero esta entrevista que se publicó entonces en 2013 a cargo de Dani Barreto en, por entonces, la revista online Sauna, sucede poco tiempo antes de la publicación del comunicado de la salida de Marcelo Pacheco de Malva, ¿sí? Después de una década de trabajo intensísimo. Bueno, aquí en este ir y venir, Pablo Suárez, y yo digo que esta exhibición que curamos con Rafael Cipollini en algún sentido retoma algo de ese modelo de exhibición monográfica, antológica, que propuso Marcelo Pacheco, digo, con Gripo, con De la Vega y con tantas otras que en esa intensa década de trabajo pudo ver la escena de Buenos Aires y la escena local e internacional. Solo para mencionar que Pablo Suárez, además de ser un recorrido por su obra, es por supuesto la posibilidad de ver a través de uno de los protagonistas más importantes de la escena de las últimas 4 décadas, poder comprender el entramado y la construcción de un sistema, ¿sí? de un ecosistema de artistas, tanto desde los años 60 hasta su muerte prematura en 2006. Y ahora sí, entonces vamos como achicando la mirada y nos vamos a detener en algunas de las piezas que forman parte de la colección Malva y que también sumé algunas piezas de la colección de Eduardo Costantini, ¿sí? Porque
Así como Costantini produjo esa donación en dos etapas a la Fundación Malva, en paralelo siguió acrecentando su colección, así que también agradezco a Florencia Malbrán que nos facilitó gran parte de este material, que hoy está a cargo de la colección, entonces privada, de Eduardo Costantini. Y le incorporé esas piezas no solo porque en algún sentido orbitan en este universo Malva, sino porque también muchas de estas piezas estuvieron exhibidas en el museo, ya sea en proyectos temporarios, en comodatos, en algunas de sus puestas temporales de la colección, ¿sí? Y bueno, hay algo que por supuesto que Malva hace eco de algunas de estas polarizaciones discursivas en los términos de Valeria González, que hoy, bueno, justo formó parte de su equipo de trabajo en la Secretaría de Patrimonio Cultural. Bueno, rápidamente, o no tan rápidamente como quisiera, para presentar algo de esta escena de los ochentas, ¿no? Así como podríamos haber ido por los jóvenes contraculturales, de perder la forma humana, algo de ese archivo frágil que logró reunir Ana Longoni y el proyecto de conceptualismos del sur. También hay un relato cristalizado en torno a la pintura, ¿no? A la vuelta de la pintura luego de una década entre el gesto intimista y de autoexilio y las formas de los conceptualismos que alojaron el grupo CAIC, entre otros procesos de la década del 70, ¿sí? Entonces, en el 82, también para reponer a Adriana Rosenberg, ¿no? No solo con este proyecto, sino también con su galería, una de las promotoras también importantes de la escena. Bueno, y Guillermo Cuitca, una pieza de la colección, Las siete últimas canciones, este joven, ¿no? Precoz, talentosísimo de la pintura, que no me voy a situar tanto en su pintura, sino en su carácter de formador, ¿sí? Es tal vez una de esas otras contrafiguras de los años 90, ¿sí? Esto es una secuencia de fotos alucinantes, es parte del archivo de Alfredo Londaibere, es la edición 1 de la beca Cuitca entre el 91 y el 93, una edición que se difundió a través de Página 12, por ejemplo, es que así es como Pombo ve el aviso y le dice a Alfredo, yo no me voy a presentar, pero presentate porque esto va a estar bueno. Ahí vemos en las fotos a Alfredo Londaibere, a Gachi Jasper, a Magdalena Hitrick y a Sergio Bazán. Fabián Burgos, Daniel García, Tulio de Sagastizábal, otros artistas, están todos detallados en mi cronología. Bueno, y ahí hay algo de renovación del lenguaje de la pintura, que por supuesto tiene escena en esta edición de la beca. Aquí vemos en los 90 sucedieron en tres ocasiones, esta es la tercera, en el, como verán, la arquitectura del Borges, en el 97 previamente hubo una segunda, que tuvo lugar gracias al financiamiento de PROA. PROA todavía no existía como tal, pero ya estaba el proyecto. El Borges es otro de las iniciativas privadas, ¿sí? Que se inaugura en el 95. Y bueno, y en estas tensiones, como mencionaba Gumier en la hoja del Rojas, ¿no? entre 80s y 90s, una pieza importantísima de Marcia que es de la colección del museo, que produjo en su exilio en España, ¿sí? Estos retratos crudos que producía con una enorme economía de recursos, bueno,
una pieza que es de la colección Costantini, pero que es absolutamente de culto, el retrato de Batato, ¿sí? Con todos sus atributos. Marcia Schwartz no está en la selección de artistas de los 90s, porque hay algo que se empieza a tensionar entre Marcia y el grupo en torno a Gumier, aún siendo artistas que comparten la misma generación e incluso la misma formación en torno a la escuela de Pueyrredón. Digo, Grippo tiene que ver y no tanto que ver, por un lado, para recordar la enorme exhibición retrospectiva que curó Marcelo Pacheco en el 2004, pero también para situar el ICI, otro de los espacios de circulación que desde el 88 funcionaba gracias al financiamiento del Estado español con codirección de Laura Buccellato, otra de las figuras verdaderamente relevantes de la época. Y bueno, me gusta también esta pieza por toda la enorme significación de Grippo, sino también porque se llama La comida del artista, ¿no? Y entonces es una puerta grande y una mesa estrecha y un texto al final que dice que cuando no hay nada que comer se come tierra, y digo, lo estoy simplificando, por supuesto es una cita, no es un texto de Grippo, y hay algo que, digamos, de esta pieza que habla de la fragilidad, de la precariedad y de la informalidad de la escena que nunca tenemos que perder de vista en relación a la producción artística, ¿sí? Aunque el andamiaje institucional haya crecido como a todo vapor en los años 90, las trayectorias de estos artistas seguían siendo vidas pequeñas, ¿no? Y con economías verdaderamente reducidas. Aquí, bueno, también para mencionar justo una exhibición que estaba teniendo lugar en el ICI, ya no de Florida, sino en Paraná, de una colega de Lara Mármor, pero interesante cómo repone mucho de este archivo de la gestión de Laura Buccellato, y aquí vemos algunas de las exhibiciones más relevantes, ¿no?, de este otro gran programa curatorial que sucedió en los años 90, que es la labor de Laura Buccellato, ¿sí? Así que, bueno, y además la labor per se de la gráfica, ese espacio instalativo diseñado por Clorindo Testa, nuevamente ese subsuelo, con lo importante que eran los subsuelos en la escena de los 80. Bueno, aquí también para poner cuerpo y cara, ¿sí? Laura Buccellato y Américo Castilla, o sea, Américo Castilla, que presidía la Fundación Antorchas. Antorchas promovió todas las formas de profesionalización técnica, académica, artística en los años 90, con un programa extensísimo hasta su cierre, en el, si mal no recuerdo, 2004-2005, y Laura Buccellato, ¿sí? Y yo les decía, este quiebre 80s-90s y esta fisura que en un momento sucede entre Marcia Schwartz y Pombo y Gumier, que en algún momento en efecto formaban parte de un mismo círculo de intereses artístico-políticos, que yo diría que nunca dejaron de serlo, pero que sí. Una de las hipótesis es que tal vez la muerte de Liliana Maresca en el 94 es la que termina de descompensar una escena que mantenía un equilibrio, ¿sí? Como un sistema de alianzas, de afinidades y de amistades. El trabajo de Maresca en gran parte fue coser justamente, ¿no? Como estas combinaciones
entre artistas y en efecto hay algo que se termina de polarizar o de extremar con su partida en el 94 que vamos a precisar. Voy bien con el tiempo. Bueno, les decía, estos procesos de historización, ¿no? De rápida historización que hace Gumier, y acá entonces los ponemos en escena. Algunos, el Roja presenta a algunos artistas, es la exhibición, la primera exhibición que sucede como resumen de la labor de 3 años de gestión al frente del Roja, ¿sí? Y entonces, exceso de interpretación, pero el único que está un poco tapado es Gumier, ¿no? O sea, me vuelve el recuerdo del retrato de Alberto Goldenstein, ¿no? Como un Gumier que siempre juega un poco a las escondidas, que también lo hace en términos conceptuales con la palabra. Y de esa manera también intentando deshacer los protocolos del buen profesional en el campo de la curaduría. Y entonces, bueno, en este resumen, como curadores, aquí también está sí, Magdalena Hitrick, quien lo acompaña desde el 90 hasta tiempo después de esta exhibición. Y bueno, rápidamente, Miguel Jarte, Gordín, Nuna Mangiante, Alfredo Londaiberes, Centurión, Omar, Pombo, en fin, Ariadna. Una exhibición que por supuesto que no reunió la totalidad de los artistas que habían exhibido en ese tiempo, sino que ya empieza como a afinar el lápiz, ajustar los criterios y entonces empezar a entender que el Rojas es una construcción identitaria que ya rebota en la escena, en los medios, y que tiene, por supuesto, de la mano también de Leeuwenhoek y Briante, quien insistentemente desde Página 12 acompañaron la programación, ¿sí? Y cuando decimos estas formas que ya las habíamos visto en los diseños de los catálogos, ¿sí? En esas obras primitivas. Ahí también hay una anécdota interesante. Magdalena Hitrick recuerda que las obras más primitivas de Gumier, dentro de lo ornamental, eran bastante más ásperas, áridas, desprolijas, y que fue un poco por intervención de Laura Buccellato que le dice, pero Gumier, esta estética tiene que ser una estética como más pulida, como más refinada, que tiene que tener como otras terminaciones, y ahí aparece Pombo ayudando en la confección, que siempre tuvo una mano ligada justamente al sistema de los oficios y de las artesanías, ¿sí? Como depurando un poco más esa forma. Esta obra es tardía, digamos tardía en términos de la producción tal vez más significativa de Gumier. Gumier produce poco, tiene pocas piezas, tal vez su importancia tenga que... Se asocia mucho más con este perfil múltiple, y si lo analizamos estrictamente como artista visual, bueno, seguramente encontramos producciones incluso mucho más atractivas de la mano de los colegas y de amigos y amigas que él promovió en términos de su programa curatorial, ¿sí? A la derecha, una de las artistas que empieza como a desfasar la generación, ¿sí? Fernanda Lagunas del 72, exhibe por primera vez en el Rojas en el 94, muy tempranamente, también participa de la segunda edición
de la beca Quidca, y bueno, esas formas ondulantes las vamos a empezar a ver recurrentemente, ¿sí? Y les pido que presten atención a este Vos y Yo, es una pieza del 2000 de Fernanda Laguna, no está estrictamente comprendida en este periodo más primitivo de la gestión del Rojas, pero me interesa porque dialoga bastante con una obra de Liliana Maresca y de Alfredo Londaivere que vamos a ver a continuación. Bueno, Fernanda Laguna, también un artista total, enorme, también en algún sentido heredera de la impronta del Rojas a través de la gestión junto con Cecilia Pavón de Belleza y Felicidad, ¿sí? Bueno, aquí les decía el catálogo de esa primera exhibición. Piensen que en términos generacionales tenemos los Gumier, Marcia, Goldenstein, Londaivere, Pombo, que están entre el 51 y el 55, Fernández del 72, ¿sí? Y después la generación es la más joven. Después la generación de Omar Esquirilo, Centurión, que son los del 60 y pico, ¿sí? Digamos, para que empecemos a entender como las vinculaciones intergeneracionales, y por supuesto estos especies de faros con Roberto Jacobi y Pablo Suárez, y en algún sentido Benedit, ¿sí? Que son bueno, protagonistas de la neovanguardia de los 60. Bueno, y aquí es cuando yo les decía este efecto retorizante en torno a la estética o a la idea o a la identidad Rojas, que entonces también se empieza a percibir y autopercibir entre esta colectiva. Y entonces, bueno, Alberto Goldenstein produce su work in progress de retratos que presenta en el mundo del arte, no su primera exhibición en el Rojas, pero sí una exhibición que tuvo muchísimo impacto y que son esta serie de retratos. Este es del 90, todos los que vamos a ver forman parte de la colección de Eduardo Costantini, Marcelo Pombo y la obra de la colección Malva de Marcelo Pombo, sus cepitas, ¿no? Estas formas de travestir, digo yo, la forma, estos readymades extraviados, este pop como degradado también que opera en Marcelo Pombo, esta especie de ficcionalización, estos dramas. ¿Sí? Porque también hay una especie de gotas que derrama esta pieza, ¿sí? También la veneración de los objetos, ¿no? Hay algo del tratamiento como reliquias, una especie de caricia como al objeto, ¿no? Y bueno, también su serie de dibujos de Puerto Madryn del 95, su salida del closet tiene mucha vinculación con los mucha vinculación, digo, o un aire con la familia de dibujos que produjo en San Pablo. Lo que también es interesante de Marcelo Pombo, entre tantísimas capas, digamos, que lo vuelve tal vez uno de los, el artista más importante de su tiempo, es que él sí pertenece como a los sectores populares, ¿sí? Hay un trabajo de Mariana Cervinio incluido en el catálogo de la retrospectiva de Marcelo Pombo, un artista del pueblo, que justamente habla del no cuarto propio,
que tuvo Marcelo Pombo y su necesidad de compartir ese espacio vital, en principio con sus abuelos, o sea, con pocos metros cuadrados para una familia, su trabajo también, su trabajo social, en el contexto de, digamos, de asentamientos y de viviendas populares. Y por supuesto menciono el homoerotismo de los dibujos de San Pablo, porque ahí sí está su verdadera salida del closet, ¿no? Como la posibilidad de poder tener un espacio para el desarrollo de su propia subjetividad. Bueno, acá solo para mencionar la retrospectiva, Un artista del pueblo, curada por Inés Katzenstein en Colección Amalita en el 2015, que también inauguró un programa complementario de Malva, ¿no? Que puso foco en el caso de la Colección Amalita en muchos de los artistas de esta escena, ¿sí? Otra de las piezas de Pombo, estas pinturas, estos derrames en pintura sintética, ¿sí? Este caso dio de la colección de Eduardo Costantini. Y para empezar a compensar sobre una presencia limitada de artistas mujeres en esta escena, principalmente de hombres y de hombres gays, es bueno, la obra de Cristina Schiavi, aunque no está comprendida en este periodo, es bueno, una revisión de Petruzzi de Tarsila, esta mirada también sobre estas apropiaciones sobre lo moderno en clave ornamental. Elba Byron también, una pieza del 2003, es otra de las artistas que está también pivoteando en esta escena y que Gumier incluye en el Tao del Arte, su exhibición de cierre en el 97. Y aquí también para reponer, bueno, la producción de colegas, ¿no? Como la curaduría de Francisco Lemus, Tácticas Luminosas, que justamente frente a este frente de artistas hombres, bueno, intentar puntualizar el emergente de esas mujeres que también alimentaron la programación y que tuvieron tal vez menos visibilidad en términos de narración historiográfica, ¿sí? Y que un poco Francisco repone en el caso de Ana López, habíamos situado a Cristina Schiavi, Ariadna Pastorini un poco más allá, también Fernanda Laguna y Magdalena Hitrick, ¿sí? Una nueva pieza de la colección que decimos que son estas complementariedades que empieza a producir Malva para ampliar la mirada sobre la época, ¿sí? Y en verdad esa mirada sobre la época también la empieza a ensanchar en algún sentido Alfredo Londaivere, que es el artista curador por designación de Gumier, quien lo sucede en la gestión del Centro Cultural Ricardo Rojas a principios del 97. O sea, Gumier se retira en el 96 con una última exhibición de Sebastián Gordín y comienza un lento retiro de la escena que incluye también su salida de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces Magdalena Hitrick, que había tensado un poco la relación con Gumier, ahí lo que me interesa es volver sobre ese artículo sobre el arte evasivo. Magdalena, incluso en entrevistas, se suele asumir o se piensa en aquel momento como una psicobolche, ¿no? Y que ahí había algo en relación a esta mirada que se proyectaba hacia un universo que necesitaba despegarse fuertemente del sentido de compromiso político como lo pensaba en los 80s. Y esa raigambre política que Magdalena no lograba y no quería soltar. Ella creció en gran parte de su vida en México por efecto del exilio de su padre y de su madre, y entonces
Frente a, incluso me lo comentó en algún momento, ¿no? Y que está incluido en el libro. Yo podría haber llamado a León, por León Ferrari, yo podría haber llamado como muchos artistas que habrían podido exhibir en el Rojas, y bueno, Gumiér ponía como límites. E incluso Magdalena decía que cada tanto le daba un poco de temor las intervenciones de Liliana Maresca, pues decía, cito, enseguida viene y te pone una foto de Menem y te hace no sé qué, ¿no? Un poco parodiando las intervenciones que Liliana Maresca solía presentar de modo, diría, programático cada 2 o 3 años, en el Centro Cultural Recoleta, que fue en verdad la gran casa que alojó la obra de Liliana Maresca, ¿sí? Bueno, acá también para reponer un poco de ideas, la anécdota es el casamiento de Marcela Mouhán y Pablo Siquier en el 97, y ahí están entonces algunas de estas mujeres, Fernanda Laguna, bueno, está Inchausti, Gachi Jasper y Alfredo Londa Vivere. Bueno, y en estos gestos que inicia Malva, ¿no? De repensar su colección, repensar el periodo, ampliar los parámetros y los criterios, uno de los hitos en su historia institucional es Escuelismo, bajo el subtítulo Arte Argentino de los 90s, con curaduría de Marcelo Pacheco, y este dispositivo, algunos los juzgan como un exceso de infantilismos y como un exceso de artes aplicadas a un display expositivo. Lo cierto es que es una de esas exhibiciones que cuando tenemos que repensar la narración, los relatos en torno a este corpus de obra, bueno, por supuesto que volvemos a Escuelismo, ¿sí? Y por último, el capítulo sobre el amor, lo sagrado, el arte, el éxtasis devocional, el VIH y la transmutación, y el Tao, ¿sí? El Tao del Arte es una exhibición que tuvo lugar entre mayo y junio, vean también lo breves que eran las exhibiciones en ese momento, en el Centro Cultural Recoleta, ¿sí? En ese momento estaba dirigido por Teresa Anchorena, también trabajaba en el Departamento de Artes Visuales Liliana Piñeiro, en esta exhibición que curó Gumiér Mayer como un acto verdaderamente de despedida, contó con la asistencia de Gabriela Francone, y aquí está la lista de artistas: Abelo, Byron, Jane Brody, Burgos, Centurión, Goldenstein, Gordín, Miguel Jarte, Jasper, Inchausti, Casero, Curopatua, Laguna, Laren, Lidner, Londaivere, Maresca, Musetti, Pastorini, Pombo, Schiavi, Omar Esquirilo, Siquier y Zanelli, ¿sí? De todos, Musetti es el artista ignoto, extraviado, como fuera de circuito, ¿sí? Es una especie de gesto un poco caprichoso de Gumiér, una especie de retrospectiva que presentó en el, si mal no recuerdo, en el 96, de un artista que, como diríamos, dominguero, ¿sí? Que nunca había, prácticamente nunca había exhibido, y que tenía un corpus de obras acumulado enorme. ¿Qué es el Tao? Además de su despedida, es donde en algún sentido termina de esgrimir, de conceptualizar esto que llamó el modelo curatorial doméstico. Pero además de puntualizar este sentido un poco retórico sobre el modelo curatorial doméstico, que básicamente es pensar la práctica a contrapelo de ciertos protocolos o convenciones de,
de una práctica profesional más homogénea y, digamos, y globalizante, como estaba sucediendo en partes, por ejemplo, en el ISI, con el modelo de Laura Buccellato, o incluso en todas las acciones, digo, en escena local, ¿sí? Si lo ampliamos, el campo es infinito. Pero en la escena local, incluso también a contrapelo, por ejemplo, de las acciones de profesionalización que promovió la Fundación Antorcha, ¿sí? Los intercambios institucionales. Gumier se ubica en un lugar de resistencia, entonces en un lugar menor, ¿sí? Como de gesto y como de tono menor, y sobre todo lo que más me interesa como puntualizar en este contexto es su pregunta de por qué decir. Dice, las cosas simplemente son, ¿sí? Y esta publicación y esta exhibición se la dedica, como ahí está, a Feliciano Centurión, a Liliana Maresca y a Omar Esquirilo. Por supuesto, tres amigos, amigas, su pareja, muertos por la crisis, por la pandemia del VIH-Sida. Sí, vale mencionar que Liliana Maresca, pese a haber sido quien abrió la gestión del Rojas, no estuvo incluida en algunos artistas. Y esas son un poco las tensiones que menciona Magdalena Hitrick, estos desacuerdos y que provocaron un largo distanciamiento hasta que, bueno, el tiempo saldó, ¿sí? Y también para reponer a Marcelo Pacheco, ¿sí? Le dedica una página entera en el Magazine Literario, esta revista muy buena que tuvo un año y pico de duración, la colección completa está en el archivo Espigas, y ya aparecen en los titulares Polémica Zen, El Arte del Tao, El Arte por el Arte, ¿sí? Permanentemente este contrapunto entre este sentido de lo light, de lo rosa, de la extravagancia, de la banalidad, que ya había acuñado a través de un artículo Jorge López Anaya, ¿sí? Que fue quien en algún sentido acuñó el término y a partir de allí se estableció una especie de bruma, diría yo, de bruma discursiva que generó y que sembró muchísima confusión, sobre todo porque en aquel momento y en ocasión de una exhibición en el espacio Gieso, otro de los espacios interesantes en este pivoteo de principios de los años 90, Jorge Gumier Mayer en una exhibición entonces en donde participaba Pombo, Londaibere, Esquirilo, Gumier y Benito Laren, dijo que había algo de esas obras que expresaban que hacían síntoma de cierto sentido light de la época, ¿sí? Y a partir de allí entonces, bueno, una apropiación un poco reduccionista de este término. Y aquí sí les quería leer dos fragmentos. Por un lado, una especie de, bueno, de un párrafo que resume tal vez la hipótesis central de esa, lo que se ve a la izquierda, Yo soy santo, la exhibición que presenté de la obra de Alfredo Londaibere en el 2019 en el Museo de Arte Moderno. Y les comparto. Dice, buena parte de la contracultura de Buenos Aires compartió el interés por una nueva espiritualidad que permitiera disolver el cuerpo individual, monolítico, judeocristiano y heteronormativo en una versión fluida y trascendente del ser.
Néstor Perlonger, devoto del culto brasileño del Santo Daime, tomaba el brebaje amazónico que conocemos como ayahuasca para sanar su cuerpo y aquietar su alma, y comenzó a rezarle al padre Mario cuando supo que estaba infectado por el virus del VIH que le causaría la muerte. Liliana Maresca, consciente del fin de su vida en esta dimensión terrenal, descubrió la alquimia de la transmutación de los materiales, mientras que Omar Esquirilo convertía el plástico en joyas preciosas y Feliciano Centurión bordaba para exorcizar el tiempo que le quedaba. Tras la liberación sexual de los cuerpos en la década del 80 y el terror que produjo la crisis del SIDA, el ocultismo, la magia y la superstición se transformaron en un trasfondo relevante para comprender muchas de las prácticas artísticas de los años 90. La búsqueda de una conmoción del cuerpo y del espíritu se alcanzaba mediante una experiencia de extroversión producida tanto por el éxtasis del cuerpo como por la sublimación de la meditación y de la fe. ¿Sí? Bueno, acá está la publicación que les acabo de leer y acto seguido quiero leerles uno de los fragmentos que en algún sentido inspiró esta indagación como por este eje, ¿no? Por esta trama ligada a la espiritualidad que creo que corporizan este conjunto de obras. Y entonces, en esta compilación de Cecilia Palmeiro, de la correspondencia maravillosa de Néstor Perlonger, dice en la página 153, pero completamente desentregado a la medicina y tomando como 15 comprimidos diarios. No soy yo, es una combinación química que deambula. Ahora el precio de la confianza en la medicina se paga en el alma. No tengo quejas, mi médica me gusta. El AZT, creo que gracias a él pervivo, leí unas crónicas sobre los primeros tiempos de la enfermedad, escalofriante, se iban en 3 meses. Está acabándose, dentro de poco tendré que comprarlo, y para peor, la operación de venta del departamento fracasó, etc. Él está hablando desde San Pablo, y le escribe a Beba, su gran amiga y a su vez la mujer de Ricardo Piglia. Pero lo que más me interesa es en la página 154, otra carta que dice: siento que necesito sentir de nuevo la fuerza del padre Mario. Los primeros días la sentía siempre, me emocionaba y rociaba la pupila de emoción del alma. Ahora preciso urgente ayuda del padre. Un ganglio infectado ha emergido inflamado a la altura de la ingle. Si vas, hazlo. Dile que preciso de la ayuda que él me da. Más, mucho más. Una infinitud de agradecimiento como la rola de aura en los redondeles de la santidad. Y al pie de la correspondencia dice: Beba, yo creo que es un milagro nomás. Fue como escribir esta carta, pedir al padre Mario y el ganglio empezó a deshincharse. Me volvió toda la emoción de la fe. Besos santos, Néstor. Que antes de estar infectado, firmaba como Rosita. Perdón, tengo un comentario que dice: qué pena que no la haya escrito, ya que es imposible anotarla de la manera, es muy importante. Ok, yo después se los comparto, ¿sí? Y sumado a esto, me gustaría también traer una idea de Magdalena Hittrick sobre la sofisticación del modelo curatorial doméstico de Gumier. Y en un momento como de enorme claridad, Magdalena me dice: pero yo finalmente creo que todo lo que hizo Gumier fue
para que Omar esté contento. Y entonces, en algún sentido, toda su gesta se vuelve como una novela de folletín, ¿no? Y, ok, gracias. Bueno, entonces ahora volvemos a poner cara a Feliciano Centurión, ¿sí? A través del retrato de Alberto Goldenstein del 92, que forma parte de la colección Costantini. Y la vista, ¿sí? De El Rojas. ¿Se acuerdan que era esa parada punk? Bueno, durante el 89 tenía una banda, decimos, de color hospitalario, una especie de verde seco, o color de comisaría, y de a poco las paredes se fueron blanqueando, porque para Gumiel era muy importante que los artistas exhibieran con dignidad, o sea, no estaba en contra del cubo blanco. Ya había habido mucho ruido, en cemento y en esas paredes infectas, y entonces quería blanco. Así fue como la Galería Ben Sáquar donó la iluminación, había catálogos, estaba el folletito, y entre otras cosas también estaban estas invitaciones. Bueno, cada tanto les tocaba colgar a ellos también, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, el tarjetón de invitación, la Galería del Rojas, de la UBA, porque es un centro cultural de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Tal vez creo que no lo dije, pero qué importante mencionarlo, ¿no? Que en esa primavera democrática, en esa primavera alfonsinista, es un espacio de la Universidad de Buenos Aires que permite la institucionalización de ese emergente joven y contracultural de la segunda mitad de los 80. Y entonces, vuelvo a la lectura, tiene el agrado de invitarlo a la inauguración de Estrellar, muestra de obras sobre frazadas de Feliciano Centurión. Gumiel Mayer, curador. Digo, en este decir y no decir, en este asumirse y no asumirse, bueno, las complejidades y las paradojas en torno a los modelos curatoriales de los 90, ¿sí? También cabe mencionar que esta exhibición tuvo un texto de Laura Batki, ¿sí? Por lo cual también había un desdoblamiento entre curaduría y quienes escribían también textos. Incluso en el año 96 aparece una colaboración de Inés Katzenstein acompañando la exhibición de Alejandra Sever, ¿sí? Que también está ahí en el museo terminando su exhibición, también de Marcelo Pacheco en la exhibición de Garófalo, y si mal no recuerdo, también Cipollini con Lindner, ¿sí? ¿Cómo empieza como a sumarse más voces y organizar una polifonía de otro orden, ¿sí? A lo que había sido ese núcleo duro de los primeros años de trabajo. Y estos dibujos que son hermosos, que forman parte de la colección del museo, Bananalidad, ¿sí? Es esta madeja de bananas que por supuesto está haciéndose eco de todos esos discursos en torno al compromiso y la frivolidad, ¿sí? Y la derecha, esa escena homoerótica, ¿no? Estos hombres, creemos, estos cuerpos masculinos abrazados. Me sugestiona bastante esta escena de la tortuga que está siendo rapiñada, ¿sí? por estos pájaros, y esta noche entre naïf y un poco atormentada, que por supuesto que cita o aparece en el imaginario tal vez Van Gogh, y la frazada, ¿sí? Como parte de Estrellar, y bueno, Centurión, un artista nacido en Paraguay, criado también en Formosa, o sea, en esa zona
limítrofe, en donde realmente es una región de ida y vuelta, y las mujeres y el matriarcado paraguayo y el ñandutí y todas esas formas ornamentales y sensibles en torno a las materialidades ligadas a la producción textil, ¿sí? A ese delantal que presentaba al inicio de este PowerPoint, que resume todo lo que estoy intentando contarles. Y bueno, ahora sí, ponerle cara a Liliana Maresca, en este caso con... retratada en otra de las polémicas, al margen de toda duda, en el 93, que se presenta en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y que son estas cajas de amplificación sobre el sentido de la producción artística en torno al Rojas, y entonces tal vez... Liliana Maresca amalgamando, pero también terminando de implosionar una reunión intergeneracional que se disuelve, digamos, entre los pintores de los 80s y el emergente de jóvenes de los 90s, y en algún sentido ese debate Rosa Light, Rosa Luxemburgo, que presentó Malva, o que dio lugar Malva en el 2003, es un cover, en otro orden, de esta serie de charlas. Y una obra importantísima, Espacio Disponible, Liliana Maresca, artista nacida en Avellaneda en el 51, muerta en el 94, también por efecto de la pandemia, formada madre también, porque los vaivenes de sus formas de maternar también están incluidos en esta en su obra, ¿sí? Formada de modo autodidacta, pero también en un taller muy importante de Emilio Renard, con una pedagogía muy especial y también muy cercana a la obra de Grippo. Y digo Grippo, y por supuesto es todo el sistema de la alquimia, esas formas de transmutación, o sea, de transformación de la materia, y esa transformación de la materia la empieza a indagar principalmente cuando recibe su diagnóstico, ¿no? Y entonces hay algo de la conciencia de la muerte que precipita ensayos posibles sobre una manera de trascendencia, ¿no? Por eso que también este espacio disponible es un cuerpo que se empieza a retirar, ¿no? Y esto que dio lugar a la comunicación de la charla, ella y yo les pedí que recordaran esa pieza, ese sistema de círculos de Fernando de la Laguna del 2000, que también es Vos y Yo. Y acá me conmueve bastante pensar en la ética de los cuidados, ¿no? Y hay algo que rebota también en el tiempo de la pandemia. El estar presente, el empatizar frente al dolor de los demás, que también es el dolor propio, es la responsabilidad amorosa, y también es el amor lésbico, ¿no? Que también es una de las capas invisibilizadas, ¿sí? El frente de hombres homosexuales infectados era un frente con otro vigor, ¿no? Las mujeres ocuparon un lugar subsidiario y aún más estigmatizado. Bueno, el séptimo escalón, por supuesto, que da cuenta de las formas de los pasos ligados al método alquímico, ¿sí? Los metales, las diferentes materialidades dan cuenta de estados, ¿sí? Y aquí también leerles el poema, uno de los poemas de edición póstuma, pero que son algunos de los escritos
que realiza Liliana a la par de sus caritas, ¿no? Esta forma de producción artística como al límite de su fuerza física, ¿no? Y dice, algo para soñar, escarpadas utopías, aflicción, condensación en un mar de lágrimas, el sol calentando, eleva la bruma. Por sobre todo, extraño la razón y la sinrazón, el sentido de la vida, sin Dios, solo el desierto. Y mi desierto, ¿qué hacer? ¿Morir? ¿Que viva la fuerza de agua viva? ¿Mirarme en los ojos de los otros? ¿Darme esperanza? Y otro fragmento que dice, el amor, lo sagrado, el arte, no tiene pretensiones, son fugaces, aparecen donde no se los llama, se disuelve. Y hay algo del amor, lo sagrado, el arte que toma Gumier en el Tao del Arte. Y bueno, y también en retrato de Alberto Goldenstein, Omar Esquirilo, del 93, es este joven, pareja de Gumier, hijo de testigos de Jehová, digo, un sentido con la religiosidad absolutamente explícita, ¿sí? Ahí lo vemos junto con Gumier, o sea, Gumier tenía, bueno, nada, un amor importantísimo por Omar. Y a la derecha está la exhibición que compartieron en el ICI. Parte de esa gráfica estaba en el slide que les compartí de esta curaduría general de Lara Mármor, la pieza que pertenece a la colección de Eduardo Costantini. Y ustedes saben que la producción de Omar se reduce a 3 años, desde que sabe que está infectado hasta su muerte en el 94. Y a partir de ahí, entonces, él, que era un orfebre, un artesano, alguien que hacía como bisutería, entre otras ocupaciones varias, y no ligadas estrictamente al sistema del arte, pero sí en tanto pareja de Gumier, empieza a producir estas esculturas con remanentes de plástico, haciendo excursiones por San Telmo, la extravagancia de los caireles, los plásticos, ¿no? Esta suntuosidad de los materiales pobres, y por supuesto en la colección Amalita, la curaduría de Cristina Schiavi y de Paola Vega, una también colega intergeneracional, ambas artistas, ambas entonces portadoras de este discurso de curadores artistas, quien se ocupan por pedido de Gumier Mayer de reunir estas piezas, de cuidarlas, de reensamblarlas, de reconstruirlas en algunas de ellas, de gestionar los pedidos y hacer posible esto que era una joya, ¿no? O sea, en el sentido más pleno de la joya, y por supuesto la metáfora del brillar, ¿no? Aquí un epitafio de Fabio Casero, y una pieza de Fabio Casero que tiene mucho de mortuorio, ¿no? Tiene mucho de lápida y rebota ese patos de la época, ¿no? De tantos amigos muertos. Gachi Jasper, la pieza de la derecha, bueno, los retratos de Alberto, y la derecha es una pieza que claramente hace alusión a los cócteles. Y aquí es Roja, la exhibición que presentan en el 95, y La Sangre. El hermano de Gachi muere también en este año, así que está todo atravesado por el mismo dolor, y por supuesto Alejandro Curopatua, al grano, ¿no? Directamente el AZT, el retrato de la ingesta diaria, las miles de las cientos de pastillas, y aquí también para citar el trabajo de Francisco Lemus, que acaba de salir una compilación, hicieron del VIH un cáncer gay, pero también volvieron invisibles a las mujeres que vivían con el virus, a las personas en las que la infección se entrelazaba con lo precario, ¿sí?
Y bueno, en este sentido de cierta sacralidad, este mártir erótico, ¿sí? Un retrato de Alberto Waldenstein. Alberto y Alfredo Landaiveres fueron pareja, y así que esta foto es del archivo de Landaiveres, no forma parte de la serie, pero podría haber formado parte. Y la pieza que sí adquirió Malva, Tú y Yo, entonces una más que se suma a esa saga, diría yo, de Liliana Maresca y también de Fernanda Laguna. Y cuando les menciono esta incursión en la espiritualidad, bueno, hablo de la serie de los fuegos y la tradición hermética, como también atravesó la producción de Liliana Maresca, o directamente pensar la pintura como un modo de refugiarse y de calmar, ¿no? De calmar el espíritu, una conexión con la pasión por el arte también, y también pensar la espiritualidad como una plataforma para proponer y para un pensamiento crítico y más desviado, ¿sí? Digamos, no necesariamente la espiritualidad implica ortodoxia, ¿sí? Digamos, eso es la administración de la iglesia, y estos son justamente los sentidos que creo que encarnan estas obras y que ponen en disputa, ¿no? Que corporizan. Entonces, esto fue uno de los indicios materiales que me empecé a encontrar con las pinturas, y así lo expusimos y así lo exhibimos en la exhibición del 2009. Oyalá Babá es una alabanza, ¿sí? Es efectivamente un rezo a la religión de los orishás, la tradición afrodescendiente, ¿sí? La tradición del candomblé y de la umbanda, un sistema de creencias originado en Brasil y que desciende por el Río de la Plata, y que también fue moda intelectual, digo, para que empecemos a ver la iconografía cristiana, ¿no? Los estigmas, el dolor, esa forma de poner el cuerpo, y por supuesto Santiago García Sáenz. Este es un autorretrato de una colección privada, pero bueno, aquí está como reunido un sistema. Bueno, aquí está Santiago Villanueva, uno de los co-curadores de la exhibición que actualmente pueden ver, maravillosa, en la colección Amalita. Así que, bueno, también él podría contarnos, pero es otro de los artistas que pintaba para hablar con Dios. Es otro de los artistas que decía que se producían algún tipo de milagros, o que al menos los buscaba, ¿no? Que pintaba y pedía por sus amigos, que también acompañó hasta el momento final a Liliana Maresca, y que por supuesto que hace uso y desarma también la tradición del cristianismo. Por supuesto que está el barroco y está el neobarroco, y eso podríamos... bueno, alojar muchísimas otras conversaciones, pero sí, entonces el dolor de los otros, el dolor propio, y esta forma de humanizar la figura de Cristo, ¿sí? Que por supuesto que está en la teoría de la liberación, que por supuesto intentó como administrar la Iglesia Católica, sobre todo a partir de la contrarreforma, pero que está en las bases del Evangelio, ¿sí? En fin, no me quiero poner doctrinaria en ningún sentido, pero sí, digamos, hay un sentido humanizado de la figura de Cristo, que por supuesto alojó también el pensamiento revolucionario, ¿sí? Y ahí hay una amalgama en los movimientos emancipatorios de los años 60 y los años 70 en nuestro país, con infinidad, digamos, de casos, desde el padre Mujica, en fin. Y para casi terminar, esta frazada, ¿sí? También este bordado, esta forma de exorcizar el tiempo, soy el viento que nunca muere,
porque la vida era finita y estaba a punto de concluirse. Y bueno, y muchas gracias, y sí, me despido con una obra de Marcelo Balceta, quien murió este año y que creo que resume y que es un buen heredero de toda esta genealogía que intenté repasar en estas 2 horas de encuentro. Bueno, perdón que me haya extendido mucho más, pero igual estoy a disposición para que iniciemos la conversación que quieran. Bueno, hola a todos, hola a todas. Muchísimas gracias, Jimena. La verdad que un placer maravilloso. Invitamos a todos los asistentes de este curso a que se enciendan sus cámaras, así nos podemos como ver. Y también justamente los invitamos a esta conversación que decía Jimena, si alguien quiere preguntar algo, podemos destinar unos 10, 15 minutos, ¿te parece, Jimé? Sí, sí, no, y además quiero verles las caras, porque a veces cuando me ralentaba era porque estaba agotada de verme a mí misma, así que necesito con urgencia que aparezcan otras personas para ponerle carnadura, por favor. Así que sí, lo que les parezca. A disposición. Bueno, también tengo que sí que armar la bibliografía, que es algo que, miren, me acabo de dar cuenta que lo olvidé, así que bueno, por supuesto que no hay ningún inconveniente, nosotros hacemos llegar todo eso a los participantes. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta para hacer a Jime? ¿Alguna apreciación? Hay muchos agradecimientos. La verdad que, Jimena, fue un placer escucharte. Estuve medio lenta en algunos momentos, pero honestamente era producto de la pantalla de verme todo el tiempo. En fin. Bueno, gracias. Impecable. Ahí nos llegan por chat algunas consultas, preguntas. A ver, ahí cómo sí. Ves la ascendente trayectoria. Bueno, justamente yo colaboré en la publicación que hizo la America Society, es el primer libro monográfico sobre Feliciano, de habla inglesa, ¿sí? Que es un poco la plataforma para su circulación, ¿no? Para terminar de consolidar una circulación internacional que ya había anticipado Gabriel Pérez Barreiro con el solo show que hizo en San Pablo, ¿sí? Yo lo veo bien, o sea, yo soy de las que celebro cada participación de artistas o locales o regionales, porque me parece que en la medida que logremos no como amplificar esa narración o ese canon internacional con la incorporación a goteo, digamos, de nuestros artistas, es la punta de lanza para poder después desplegar genealogías que le llegan a nuestros contemporáneos y a nuestras contemporáneas, ¿no? O sea, lo siento siempre de modo estratégico. A su vez, por supuesto que la obra de Feliciano tiene todo para una lectura como más ligera y por lo tanto más estereotipada, ¿no? Digo, un marrón de Paraguay, ¿no? Marginal, gay, VIH-Sida, digamos, todo eso que realmente como abordado sin el cuidado del caso, bueno, es siempre un riesgo, ¿no? Por eso que... Bueno, Marcelo Pacheco, fue uno de los curadores que intentó compensar las asimetrías en la narración historiográfica, ¿sí? Piensen que
Vamos, en los 80s, Latinoamérica era narrado por los países centrales, era narrada por los países centrales. Y es la generación de curadores y de historiadores del arte de los años 90 que empiezan a asumir como propias, por supuesto, esa trama de artística y entonces empezar a situar el discurso. Y entonces esas operaciones historiográficas son importantísimas, ¿no? Si suceden, digo, como con el cuidado, con la idoneidad, y eso a mí en lo personal me cautiva la obra de Feliciano porque la siento tan entramada en su contexto, me parece que tiene tanto que ver con hacer algo con el tiempo para no enloquecer, ¿no? Y esa práctica que es tejer en colectiva, ¿no? Que es como tejer en comunidad. Así que, sí, a mí mi texto en la publicación sobre Feliciano es el texto más de contextualización de los 90. Después hay una entrevista a cargo de Francisco Lemus, que es una entrevista coral con Pombo, Byron, Schiavi, se me pierde seguramente alguien más, y después, bueno, por supuesto, un texto de Gabriel Pérez Barreiro y de Aimé Iglesias Luquín, ¿sí? Ahí nos llega una consulta más administrativa sobre las clases grabadas y también los materiales. Se puede mandar ahí, dejamos el correo electrónico de informes@malva.org.ar solicitando los videos que van a estar subidos a YouTube por una semana y también los materiales que nos van a ir alcanzando. Por ejemplo, Jimena, también se los vamos a ir mandando por mail por esa casilla. Sí. Y bueno, y este libro es hermoso, es muy, muy hermoso, el epistolario, o sea, la correspondencia, pero acabo de chequear que está agotado, así que tenerlo es una joya. Bueno, también vayan a buscar el catálogo o libro de Santiago García Sáenz, y si no, también busquen la presentación del libro, porque fue excelente, con Pablo León de la Barra, con Nicolás Cuello, con Cecilia Palmeiro, por supuesto con Santiago, y con Alejo Ponce de León y con Bárbara Golubiki. La verdad, una presentación excelente, que bueno, que enfocaron desde perspectivas diversas este sentido de la espiritualidad ampliada, ¿no? Que sí, que bueno, que yo la creo como una materialización de esas invocaciones, ¿no? Que se traducen en la materialidad de la obra. Pero bueno, hay otras lecturas posibles, por supuesto, ¿no? Bueno, si no hay ninguna consulta, alguien que quiera aportar algo. Bueno, les agradecemos un montón. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. La verdad, un placer. No, por favor. Y bueno, los esperamos a todos y a todas el próximo miércoles a las 18 horas. Bueno, con la clase que va a estar dando Fernanda Carvajal acerca de Chile. Así que bueno, los esperamos, las esperamos y nuevamente gracias, Jimena, un placer y un honor. Gracias, gracias a ustedes, gracias por escucharme, ¿sí? La próxima en 1.5 la escuchan, chao. Buenas noches. Una genial, gracias. Bye, bye. Gracias.